Para esta mañana, con el primer punto del orden del día, moción sobre abono con carácter inmediato de las ayudas pendientes para los afectados por el terremoto de Lorca, aprobadas por la comisión mixta formulada por doña Isabel Casalduero Jodas del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Casalduero Jodas. A las personas que nos acompañan hoy aquí, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lorca, concejales del Grupo Municipal Socialista, de Ciudadanos, miembros del Partido Ciudadanos de Lorca, no sé si habrán venido de la Asamblea de Afectados por los Terremotos, les mandamos un saludo, y resto de asistentes, bienvenidos a todos y a todas. Me gustaría hoy argumentar el contenido de esta moción e intentar contarles a ustedes, a su vez, una historia. Una historia que habla de una familia normal, entrando en lo que llamamos mediana edad. Ella en el paro, como tantas otras personas. Él es un afortunado. Tiene un trabajo estable con el que ha conseguido cobrar un salario que, aunque por poco, no le hace engrosar la lista de lo que hoy llamamos miliuristas. Una hija adolescente, 15 años. Una familia que, como todas las familias lorquinas, vio sacudida su existencia aquel fatídico 15 de mayo, en ese momento que nos hizo a todos y todas iguales, pequeños, insignificantes, frente a unas fuerzas que nada ni nadie hubiera podido controlar. Una familia que, como cualquier familia, ha intentado salir adelante con la mayor dignidad posible. Todos los lorquinos y las lorquinas nos dejamos muchas cosas por el camino en aquellos días. Sin duda, nada comparable a lo que perdieron aquellos que vieron cómo aquel brusco movimiento de tierra se llevaba para siempre a un amigo, a un familiar o a un ser querido. Vaya desde aquí nuestro recuerdo. Pero todos perdimos algo, el que menos la sensación de sentirse seguro en su propia tierra, en su propia casa. El pueblo de Lorca ha dado toda una lección de superación y de valentía. Los hombres y mujeres de Lorca, ellos y ellas, han sido los únicos artífices de que poco a poco, demasiado poco a poco, se haya ido podido ir recuperando un poco de normalidad, superando miedos, subiendo lentamente las persianas de unos negocios que han tenido que sobrevivir a la crisis y al propio terremoto, abriendo con lentitud las puertas de unas casas, sus casas, a las que les daba miedo entrar. Nadie que no haya pasado por esa situación puede imaginar lo que se siente al entrar con temor en tu propia casa. Hablábamos de una familia normal, con una hipoteca normal, ni muy alta ni muy baja, con la que siguen pagando un piso normal en el que aún no viven. 20 días después de los terremotos, el edificio en el que estaba ese piso tuvo que ser derribado. Era uno de los señalados con aquel distintivo negro. 6 días después de los terremotos, ya estaban viviendo en una casa de alquiler en cualquiera de las 39 pedanías del término municipal de Lorca. Por ese alquiler pagan casi 500 euros al mes. Hoy, 4 años después, esta familia aún no ha podido recuperar esa normalidad. Una continua batalla de papeles, de retrasos, de incumplimientos y de burocracia se lo han impedido. Aún no han podido entrar a su casa. Solo fue a finales de agosto cuando consiguieron que se les abonara el primero de los 25% correspondientes a las indemnizaciones parciales de reconstrucción, a pesar de tenerlos aprobados desde el anterior mes de octubre. Saben que les queda mucho, aunque al menos a día de hoy tienen las llaves, aunque tengan otros temores como saber cuándo se les abonará el último 25%. Cosas que llevan mal. Explicarle a su hija adolescente por qué otros vecinos y vecinas de su mismo edificio llevan tiempo viviendo en sus casas con normalidad por el simple hecho de haber tenido disponibilidad económica para hacer frente a esos abonos. O explicarles que la única solución que les ha dado la Administración para superar esta situación ha sido sugerirles que pidan un crédito para hacer frente a sus pagos. Un nuevo crédito, además del alquiler que pagan religiosamente, cuyas ayudas, por cierto, llevan sin recibir desde el pasado mes de enero, además de los gastos de desplazarse diariamente de un lugar a otro y además del pago implacable de los plazos de una hipoteca que no entiende de catástrofes naturales. Esta es la historia real de una familia de Lorca. Podía haber sido otra, porque hay familias que están aún peor. Hay quienes aún no han visto derribado el edificio en el que tenían sus pisos. Hay quienes aún no han
cobrado ese primer 25%. Esta es una historia real que nunca deberíamos haber tenido que contar hoy aquí, porque nunca deberíamos haber tenido que presentar esta moción 53 meses después de los terremotos, especialmente cuando los acuerdos contenidos en ella y en las enmiendas de adición que se han presentado han sido objeto tanto de denuncia como de debate en esta Cámara en multitud de ocasiones. Podemos recordar las resoluciones adoptadas por este Pleno en septiembre del año 2014 o las proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Pero, aún así, en muchas cosas continuamos igual. Los retrasos a las ayudas, a la reconstrucción, al alquiler y a la rehabilitación han sido constantes desde el principio. Todos sabemos que las ayudas a los afectados por los terremotos de Lorca son financiadas en un 50% por la Administración estatal y en un 50% por la Administración regional. Ese es el método de pago en el que todo el mundo parecía estar de acuerdo dos días después de los terremotos, cuando se firmó aquel primer Real Decreto 6/2011 de 13 de marzo. Nadie dijo nunca que fuera perfecto. Nunca el país se había encontrado con una situación similar. Pero fue rápido, como la situación requería, y creemos de verdad que hubiera sido efectivo en el pago de las ayudas si no hubiera sido porque desde el principio nos hemos encontrado con esa barrera infranqueable de los continuos estancamientos que se han venido produciendo por el pago de su parte correspondiente en la Administración regional. Tanto es así que hasta el Gobierno del Partido Popular, una vez instalado en Moncloa, tuvo que redactar un nuevo Real Decreto cuyo objetivo principal era agilizar y asegurar el pago de las ayudas a los afectados. Pero ni así hemos conseguido que se desbloquee esta situación. Ya no sabemos de quién es la culpa. Hay quien dice que a la excesiva burocracia impuesta por la comunidad autónoma en los requisitos que se establecen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Hay quien dice que por incumplimientos de la comunidad autónoma. Y hay quien dice que quien no cumple ahora son los ministerios de Interior y Fomento. Sinceramente, a nosotros nos da igual. Lo que queremos, lo que exigimos es que se desbloqueen esos retrasos y que se desbloqueen ya, sea la culpa de quien sea. El Partido Popular, a cualquier nivel, a nivel regional, a nivel nacional, está incumpliendo la ley, una ley que ellos mismos se dieron en su momento. Si la culpa es del Gobierno regional, que paguen y paguen ya. Y si la culpa es de los ministerios, ¿qué estamos haciendo aquí debatiendo? Que no estamos en las puertas de los despachos de los ministros exigiéndolos que cumplan con sus obligaciones con los lorquinos y las lorquinas. No es mi intención, créanme, ni juzgar a nadie ni abrir una batalla, tan solo intentar que las soluciones que ofrezca esta Cámara se tomen en serio de una vez, porque la única batalla que importa es la que luchan día a día los afectados por los terremotos de Lorca que aún se encuentran desamparados por la Administración. Se han hecho cosas. Pues por supuesto que se han hecho cosas, es una obligación y se pueden cometer errores, claro que sí, todos y todas somos humanos. Lo que no es admisible es que no reconocer esos errores obstaculice una búsqueda de soluciones que no admiten más demora. En esta moción que hemos presentado pedimos cosas muy concretas, las más urgentes de aquellas que los vecinos y vecinas de Lorca y los miembros de la Asamblea de Afectados por los Terremotos nos han pedido desde el inicio de la legislatura. Agradecemos al Grupo Parlamentario Ciudadanos que haya querido utilizar esta moción para mejorarla y para incluir puntos que no venían incluidos en un principio. Claro que hay que intentar dar respuesta a esos vecinos y vecinas que se encuentran todavía en el denominado minuto cero, esos edificios que hoy, 4 años después, no se han visto derribados aún. Y, por supuesto, que es necesaria esa nueva prórroga al alquiler. Saben ustedes que las ayudas al alquiler estaban contempladas para el plazo de 2 años prorrogables en caso de necesidad. Hoy, más de 4 años después, esa tercera prórroga se hace evidentemente necesaria. Esa familia de la que hablábamos aún la necesita, pero es que hay familias que llevan casi 2 años sin cobrar las ayudas al alquiler. Una cuestión no menos importante es aquella en la que se encuentran los usufructuarios, personas que no tienen las viviendas a su nombre y cuyos titulares no pueden pedir ayudas por no constituir su vivienda habitual, y aquellos que tenían infraseguros. Hay que intentar darles una solución ya. Y otra cuestión que también nos preocupa, la falta de transparencia. La inquietud lógica de los lorquinos y lorquinas desde el principio se ha visto incrementada por la opacidad con la que ha venido actuando con respecto a la situación de Lorca el Gobierno regional.
A día de hoy ni siquiera tenemos información de las cuantías que faltan por pagar en concepto de alquileres, de reconstrucción o de reparación. Esperamos que ahora, en la época de la transparencia en la gestión política de la que tanta gala hace el Gobierno regional, cumplan de una vez por todas con la publicación periódica, puntual y detallada de estas informaciones. Hay muchas cosas más de las que hablar. Infraestructuras, dinamización económica y social. Hemos presentado una moción al respecto en esta Asamblea que esperemos también que sea aprobada. El famoso plan de empleo dotado con 10 millones de euros, que nunca ha llegado a ponerse en marcha. El modo de ejecutar las obras financiadas a cargo del crédito del Banco Europeo de Inversiones y ejecutadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La necesidad de intentar mediar con el Consorcio de Compensación de Seguros para desbloquear determinadas situaciones o con la propia Iberdrola para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que muchos edificios dejen de estar funcionando con luz de obra, con lo que todo ello conlleva. Podríamos hablar de la desaparición del Centro de Salud Lorca Centro, parece que definitiva, dando como daba asistencia a una tercera parte de las personas que reciben asistencia ambulatoria en Lorca. Podríamos hablar del grado de ejecución del plan Lorca Más. Podríamos hablar incluso de la tala indiscriminada de árboles que se está produciendo en muchas zonas de Lorca. Podríamos hablar aún de demasiadas cosas. Y seguiremos estando aquí, cada vez que haga falta, reivindicando, pidiendo, debatiendo lo que consideramos que es justo y que es necesario para Lorca. Pero créanme si les digo que nada, nada nos gustaría más que no tuviéramos que repetir ni una sola vez estos debates y que fuera porque de una vez por todas estas situaciones se les ha dado respuesta. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señora Casalduero. Para la presentación de la enmienda parcial 1919 formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, visitantes, vecinos de Lorca, algunos compañeros y amigos de Ciudadanos, buenos días. En primer lugar, quiero hacer referencia, y en este sentido, si me permiten ustedes, con todo el cariño, voy a ser un poco crítico. Dice el artículo 187.3 del reglamento de esta Cámara que una vez presentada una moción no se admitirá otra sobre el mismo objeto con la pretensión de constituirse en moción inicial. En este caso, la mesa de la Asamblea así lo comunicará al proponente para que éste le transforme la enmienda a la totalidad el texto alternativo que presente. Bueno, pues este artículo 187.3 es lo que viene a significar mociones de bloqueo. Bueno, pues los partidos que llevan tiempo en la Cámara, algunos de ellos que se saben ya la película muy bien, pues presentan determinadas mociones al principio de la legislatura, quedan en el limbo y nunca las ordenan en la Junta de Portavoces, con lo cual nunca se debaten. Pero eso no es lo peor, sino que cuando llegan otros partidos y registran mociones están bloqueadas por estas mociones anteriores. En este sentido, pues otros partidos que están presentes en la Cámara se dieron mucha prisa en registrar mociones sobre esta cuestión y no ordenaban nunca. Nosotros estábamos a la espera de que se ordenaran para que esta cuestión se tramitara. Creo que es usted, señor alcalde, el que va a debatir sobre este asunto de la máxima enjundia. Dicho sea con el debido respeto, seguramente usted contestará, se enfadará o tendrá sus argumentos oportunos. Debía haber sido usted el que ordenara esta moción para que se debatiera. Es usted el alcalde de todos los lorquinos y a usted le correspondía llevar la voz cantante y ser el primero que trajera esta moción a este plenario. Y no que un grupo parlamentario absolutamente novato, absolutamente bisoño, tuviera que prácticamente atropellar las mociones que estaban bloqueando
para que esto no se debatiera en la Asamblea Regional. Y al final, pues ha tenido que ser el Partido Popular, el Partido Socialista, perdón, al que doy la enhorabuena por la intervención sentida como Lorquina, por el que la ha ordenado, y en el momento en que se ha ordenado, inmediatamente Ciudadanos presentó sus enmiendas, y aquí tenemos que estar de acuerdo, como no podía ser de otra manera. Miren ustedes, señorías, yo no soy lorquino, pero tengo amigos, casi hermanos en Lorca, y ya me siento prácticamente un lorquino más. Hace poco más de 4 años, la ciudad de Lorca tembló, y todos temblamos, todos nos sentimos lorquinos, todos nos solidarizamos, todos nos compungimos y todos lloramos. Nuestro corazón se entristeció y no es un lugar común. Realmente pasó así. Políticos, personalidades de todo tipo y de todo calado pasaron por la ciudad de Lorca, se hicieron las fotos pertinentes y oportunas, se hicieron innumerables promesas. Pero es de aquí que han pasado más de 4 años y la situación de Lorca, señor alcalde, yo sé que a usted le duele, señor alcalde, la situación de Lorca sigue estando en un estado absolutamente lamentable. Por eso mismo, y en ese sentido vienen nuestras enmiendas, porque quienes tenían sus necesidades cubiertas con los seguros fue los que se le arregló la situación, pero quienes estaban a expensas de que la Administración hiciera algo por ellos, los que necesitaban realmente ayuda, son los que se han quedado fuera de sus casas o son los que están ahora mismo, muchos de ellos, en el minuto cero del terremoto. Siguen a expensas de ayudas de la Administración 54 meses después. Una situación que afecta, como todos ustedes sabrán, a cerca de 700 viviendas. Miles de lorquinos, muchísimas familias. Por eso, nosotros, y ya concretando, pedimos, en primer lugar, que se solucione la situación de los edificios que se encuentran en la circunstancia denominada, sí, porque se denomina así, y los lorquinos serán conocedores de esto porque lo viven, minuto cero del terremoto, con tasaciones injustas que sean justas y que permitan la demolición de los edificios y el comienzo de la reconstrucción de los mismos. Señorías, el problema de las 60 familias de los edificios Almendros, Portugal, Alameda de Ramón y Cajal y Don Álvaro requiere una intervención pública para su resolución inmediata. La intervención política debe consistir en que el Ministerio de Economía y Competitividad, ministerio del cual depende el Consorcio de Compensación de Seguro, inste al responsable de este organismo para que facilite una salida digna y adecuada a los vecinos. Aquí no cabe otra cosa que una solución política. Ya no hay otra cosa que una solución política. Y perdónenme ustedes, les voy a poner un caso. Hay un edificio que fue declarado en ruinas por el Ayuntamiento mediante decreto de febrero de 2012, obligando a la comunidad de propietarios a su derribo. El Consorcio de Compensación de Seguros, no reconociendo la autoridad, dictaminó que el edificio podía ser reparado o abonando a la comunidad menos del 10% de su valor a nuevo, cuando la cobertura asegurada en póliza cubría holgadamente la reconstrucción. Ante esta absoluta indefensión, la comunidad encargó informes técnicos a diferentes peritos y determinaron la ruina técnica del edificio y la demolición. Como quiera que no se solucionara, tuvieron que acudir al juzgado. El juzgado de primera instancia, número 11, aceptó a trámite la demanda y llamó a las partes a un primer diálogo a la que no compareció el consorcio. El juez designó un perito judicial que hizo un informe en los términos de que se declarara la ruina. Y el Consorcio de Compensación de Seguros impugnó este informe de perito tercero, de perito judicial. Incluso acusó al ayuntamiento y al perito tercero de determinadas prácticas no muy. Con lo cual, el Consorcio de Compensación de Seguros está siendo un auténtico lastre, un auténtico obstáculo y una auténtica lacra. No podemos permitir que este asunto se judicialice sin edie. Los políticos nos tenemos que remangar, tenemos que estar ahí, tenemos que dar una solución política a este asunto. El alcalde y el presidente de la comunidad autónoma tienen que ir al ministerio o a donde tengan que ir para que el consorcio, de una vez por todas, se aparte y que las familias empiecen a vivir porque están en el minuto cero del terremoto.
Termino, señora presidenta. Otra cuestión que nosotros queremos, por vía de enmienda, que se articule, es la solicitud de una nueva prórroga de alquileres por 2 años para aquellos vecinos que están inmersos en procesos de reconstrucción de sus viviendas. Otra de las cuestiones, y ya es la última, en el caso de las ayudas a la reconstrucción, pedimos que se lleve a cabo un análisis e informe detallado de las certificaciones para la comunidad de propietarios, porque se ha abonado… Señor Sánchez, tiene que ir terminando. Presidenta, termino. Es muy importante, termino. En esta tribuna yo he visto a representantes del Partido Socialista de poner hasta 4 minutos y medio sin que se le llamara la atención. Es un asunto de la suficiente importancia para que se nos deje terminar. Por favor, no interrumpan. En el caso de las ayudas a la reconstrucción, llevar a cabo un análisis y un informe detallado de las certificaciones por la comunidad de propietarios, porque se ha pagado el 50% y falta el 75% y el 100%. Faltan dos tandas de 2,25%. ¿Y saben lo que supone esto? Existen edificios cuya reconstrucción está concluida y que están pendientes de que se les entregue las llaves a los vecinos. Ven el edificio levantado y no pueden entrar porque no se libera este 25% ni el otro 25%, primero para llegar al 75% y después para llegar al 100%, para que los vecinos, para que los promotores puedan cobrar sus certificaciones de obras, puedan entregar las llaves y los vecinos puedan entrar a sus domicilios, que se encuentran absolutamente levantados. Y más, y ahora termino, esta circunstancia se ve agravada cuando hay un préstamo IGO de 2013 de 115 millones de euros para pagar las ayudas, señor Sánchez, de los expedientes resueltos por la comisión mixta. Nada más, muchas gracias y perdone, señora presidenta, por la extensión, pero entenderá usted que esta situación es una situación extraordinaria y es una situación que requiere que la atajemos de inmediato. Por favor, consenso, por favor, acuerdo, por favor, poner encima de la mesa lo que tengamos que poner. Vamos a ir donde tengamos que ir, por favor, le ruego, vamos a arreglar esta situación para que los vecinos lorquinos estén cuanto antes posible en sus casas. Muchísimas gracias. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días, señora presidenta, señorías, señor alcalde de Lorca. En primer lugar, decir que, bueno, como lorquina, también, pues como no, me voy a sentir emocionada y directamente implicada en la necesidad de que esta moción se apruebe por consenso por todos los diputados de esta Cámara. Antes de empezar, quiero agradecer y felicitar a la señora Casalduero, a la cual felicito por su intervención y por el motivo por el cual vamos a asumir totalmente la moción del Grupo Socialista con las enmiendas presentadas por Ciudadanos. Porque creo, no solo como diputada y responsable de representante de la ciudadanía en esta Cámara, sino como lorquina, que esta situación, y le doy la razón al señor Sánchez, se tiene que acabar de una vez por todas y se tiene que poner solución. Todos sabemos que el 11 de mayo se registraron los terremotos de Lorca con las consecuencias dramáticas, que no es necesario indicar, aparte, al margen de la desgracia de esas 9 vidas y los innumerables daños materiales. No hay que olvidar que el orden de prioridades que debería presidir la responsabilidad de las Administraciones en cuanto a prevención y a seguridad se refiere, la situación de pérdidas materiales y personales de decenas de familias de Lorca es ya tremendamente insostenible, 4 años después, como ya han recalcado las personas que me han precedido. A día de hoy, decenas de familias sufren un grave retroceso en el pago de las ayudas al alquiler y esto consideramos desde Podemos que es una de las cuestiones prioritarias que ya reflejan las mociones, la moción antes presentada y defendida por los dos grupos, que es una de las prioridades que tiene que, desde esta Cámara, ya llegar a un acuerdo y una solución. Se adeudan aproximadamente entre 7 y 9 millones de euros en ayudas de alquiler. Los afectados siguen pagando de sus bolsillos estos importes y muchas de estas personas siguen a su vez pagando las hipotecas de unas casas que todavía no están reconstruidas. Para nosotros es urgente, lo más urgente prácticamente, establecer una nueva prórroga de alquiler por el tiempo en el que estos vecinos estén inmersos en el proceso de reconstrucción, no solamente una prórroga de 2 años,
sino durante todo el tiempo que dure el proceso de reconstrucción de su vivienda. Es fundamental salvaguardar la vida y una vida digna para esta familia. En cuanto a las ayudas públicas para la reconstrucción, también se ha indicado aquí ya, sabemos que hay muchas familias que están en una situación tremenda en las cuales todavía les quedan muchos pagos por realizar de obras ya certificadas, en algunos casos como el edificio Virgen de Belén o Viña 5, que ya han finalizado sus obras, pero el no recibir estas ayudas está ralentizando el proceso de reconstrucción de su vivienda. Y como también se ha indicado aquí, esto es incomprensible si tenemos en cuenta que la Administración Regional dispone de un crédito ICO desde el año 2013 para pagar estas ayudas. También existe un grave problema, como siempre para los más olvidados, un grave problema para aquellas personas que tenían arrendamientos en precario, en definitiva, aquellos afectados que no eran contemplados como beneficiarios de las ayudas públicas, es decir, aquellos que no podían acogerse a los planes de vivienda, a los reales decretos que fueron aprobados sucesivamente. La realidad es que, de momento, solo el 35% de los afectados en Lorca ha podido regresar a sus casas. Esto no puede quedarnos en un simple número, señorías. No son expedientes, son familias, son personas y son seres humanos. Unas 450 de las 1.152 viviendas demolidas. En su mayoría, estos vecinos son los que disponían de seguros privados. ¿Dónde está la Administración Pública cuando se la necesita? Sin embargo, otros afectados, aquellos que tenían infraseguros o que carecían de lo mismo y que dependían de esas ayudas públicas, siguen atravesando problemas injustificables. Como ya se ha indicado aquí, hay una situación muy grave en torno a unos edificios que serían Los Almendros, Portugal, Alameda Ramón y Cajal y Don Álvaro. Aquí quiero decir que recientemente, antes del verano, cuando estábamos visitando esa zona con compañeros de Podemos en Lorca, en concreto con el secretario general de Podemos en Lorca, y enseñando la situación en la que se encontraba en concreto el edificio Portugal, la situación es lamentable, no solamente que esas familias no han podido volver a sus casas, sino que hay un grave riesgo de que ese edificio pueda sufrir poder ser derribado o poder sufrir un accidente las personas que por allí pasan. Y tengo que decir textualmente que, estando viendo ese edificio, salían ratas del interior del mismo, porque es un edificio abandonado en el cual no hay ningún tipo de dedicación por parte, en este caso, del ayuntamiento. Y desde aquí también lanzamos una lanza al señor alcalde para que tenga en cuenta que esa es la imagen que se está dando de Lorca. Junto a esto, aprovechamos también para recordarle al señor alcalde que ponga medidas para acabar definitivamente la regeneración de los barrios de Lorca, de Alfonso X y de San Fernando, que está causando problemas entre los vecinos. Solicitamos también información pública detallada de ese préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Solicitamos también información sobre la situación en la que se encuentran las prometidas 300 viviendas del SEPES. Solicitamos también información del grado del cumplimiento del Plan Lorca Plus. En definitiva, el Grupo Parlamentario Podemos solicita y exige, aparte ya de lo que se ha dicho en esta Cámara, que se aprueben urgentemente las innumerables solicitudes de ayudas correspondientes al Plan Vivienda específico para Lorca cuando se cumplen 53 meses de este terremoto. Tenemos que recordar que las órdenes del 30 de diciembre de 2014 de la Consejería de Fomento de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la que se aprobaron estas convocatorias de subvenciones tanto para reconstrucción como rehabilitación, establecían un plazo máximo de resolución y comunicación a los interesados de 4 meses, contados a partir del día de finalización del plazo de presentación de su solicitud. ¿Esto qué significa? Que la fecha fue julio de 2015 y junio de 2015. No hay respuesta. Por favor, también solicitamos, y ya termino, señora presidenta, el pago inmediato de cuantas ayudas a los damnificados aprobados por la comisión mixta, así como el desbloqueo y resolución de los expedientes de reclamación interpuestos ante la Administración y que podrían estar en torno a un centenar. Solo quiero desde aquí, y vuelvo a repetir, como diputada, como responsable político y como lorquina, recordarle al alcalde de Lorca y al presidente de la comunidad autónoma que al día de hoy no han sido capaces de desbloquear esta situación para los lorquinos y las lorquinas y que se reclama una solución urgente y que ya no hay más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jódar Alonso. Gracias.
Señora presidenta, señorías, un saludo especial a mis compañeros de corporación, del equipo de gobierno y de la oposición y ciudadanos de Lorca que nos acompañan hoy. Señorías, estoy de acuerdo con la señora Casalduero en que las consecuencias de los terremotos de 2011 para Lorca fueron realmente dramáticas. Ella lo sabe muy bien, como lo sabemos todos los lorquinos. Aquel fatídico día marcó nuestras vidas para siempre. Todos sufrimos daños en nuestras casas, en las de nuestros padres, en las de nuestros hermanos, en las de nuestros hijos, con un componente especial para ella y para mí por el hecho de tener responsabilidades públicas, ella concejal y yo como alcalde, lo que nos hacía responsabilizarnos no solamente de nuestros propios problemas, sino de los problemas del resto de nuestros conciudadanos. Vidas humanas perdidas. Algunos tuvimos los cadáveres entre los escombros ante nuestros ojos. Heridos con secuelas gravísimas. Toda una ciudad en ruinas. Angustia, desconcierto. Gente corriendo sin rumbo entre los escombros, algunos con sangre en el rostro. Aquella tarde maldita, los días, las semanas que siguieron, en ellos, cuántas veces tuvimos que tragarnos las lágrimas para que la gente no viera que estábamos tan perdidos como ellos. Tomamos entonces la firme decisión de nunca intentar sacar rédito político de la catástrofe. Eso sería una ruindad. Todos hemos trabajado desde entonces para solucionar el millón de problemas a los que Lorca y los lorquinos nos teníamos que enfrentar y nos seguimos enfrentando. Los gobiernos de España, de uno y de otro signo político, el gobierno regional, el ayuntamiento de Lorca, con aciertos y con errores, evidentemente. Hemos estado trabajando y seguimos haciéndolo incesantemente. Siempre con buena fe y con toda nuestra capacidad de esfuerzo. Nunca con mala fe, nunca con desidia, nunca jamás con dejadez. Mucho esfuerzo. Por mi parte, no lo he dejado jamás. Hubiera sido una falta de responsabilidad imperdonable. En Murcia, en Madrid, en Bruselas, ante el Consorcio de Compensación de Seguros. Sí, decía usted, señor Sánchez, remangarse. Casi no tenía capacidad de levantar más las costuras. Reuniones en el consorcio, varias, y al más alto nivel, incluso pidiendo la presencia del secretario de Estado en esas reuniones. Hay situaciones enquistadas, desde luego, la complejidad de los temas hace que haya situaciones enquistadas y seguimos trabajando, intentando abrir otros caminos si por el camino de los reales decretos no encontrábamos solución. Hay situaciones que hemos denunciado permanentemente que está sin solución, la de los precaristas, por ejemplo, que se ha dicho, y otras muchas. Pero yo quiero agradecer esta mañana hoy aquí a la señora Casalduero que en su moción respete ese criterio de no hacer política de las catástrofes, que además es una exigencia de honestidad política. Señor Sánchez, Lorca no está en un estado lamentable. Cualquiera que pase por allí desde el 11 de mayo del 2011 ha sido capaz de ver la evolución. Pues probablemente no han sido todos, usted no lo ha visto. Todo el mundo elogia el esfuerzo, señora Casalduero también lo ha dicho, la señora Jiménez Casalduero también, el esfuerzo de todos los lorquinos. Esto no ha sido mérito ni de un equipo de gobierno, ni de unos políticos, ni de unos gestores. El mérito principal ha sido el de un pueblo que ha sabido levantarse ante las adversidades, ante la crisis y ante los problemas y salir adelante. Y Lorca se ha transformado, se está transformando y va a seguir transformándose. Sería tremendamente injusto con el esfuerzo de esos lorquinos decir que Lorca sigue en un estado lamentable. No es verdad, señor Sánchez. Señor Sánchez, en el drama de Lorca no hay ni ha habido administración irresponsable, ni sorda, ni insensible, como pone usted en el texto de su moción. No es verdad. Señor Sánchez, no se prometieron gran cantidad de ayudas, no es verdad. Se regularon ayudas a través de tres reales decretos. Señor Sánchez, no hay 700 familias fuera de sus casas por no haber recibido las ayudas, no es verdad.
Hay unas 700 familias aproximadamente todavía fuera de sus casas porque el proceso de reconstrucción es largo y complejo. Y en su inmensa mayoría, esas 700 familias no están en el minuto cero, sino que están en un grado más o menos avanzado de reconstrucción de sus viviendas, que no es lo mismo. Señor Sánchez, los únicos que han vuelto a la normalidad no son solo los que tenían un seguro suficiente, como usted afirma. No es verdad. Han vuelto a la normalidad gente con un seguro suficiente, gente con un infraseguro que han recibido una ayuda complementaria y gente sin seguro que han reconstruido y rehabilitado sus viviendas con lo que han recibido con las ayudas de los reales decretos. La inmensa mayoría de los que han recibido indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros, la inmensa mayoría están de acuerdo con su cuantía, aunque a todos nos hubiera gustado recibir más. Hay una parte que no está de acuerdo con la valoración de los peritos del consorcio. Como en todo, unos tendrán razón y otros no. A mí me gustaría que todos tuvieran razón y los he defendido en varias ocasiones, como he dicho, en reuniones al más alto nivel en las oficinas centrales del consorcio. Pero yo no soy técnico, ni soy quien para decir si las tasaciones de los técnicos son acertadas o no, y mucho menos si son o no son justas. Usted las califica de bajas e injustas, y yo me pregunto, ¿con qué derecho? ¿Es usted juez? ¿Es usted perito? Señora Casalduero, estamos de acuerdo con su moción. A todos nos gustaría que los pagos fuesen más ágiles. Es verdad que hay retrasos, es verdad que hay atranques, es cierto que cada vez menos, que vamos buscando soluciones. La burocracia es lenta. Señor Jodar, por favor, vaya terminando. Termino enseguida, señora presidenta. Siempre lo hemos denunciado. También es verdad que nunca se puede coincidir los expedientes aprobados, el dinero aprobado con el dinero pagado, porque hay pagos que dependen de que antes se justifique lo que se ha percibido con anterioridad. Yo una vez dije, y lo he repetido muchas ocasiones, que en este tema de Lorca de los terremotos, lo primero se tenía que hacer llegar las ayudas a la gente y después pedirle los papeles. Me llamaron prevaricador por haber dicho eso. Apoyamos su moción. Señor Sánchez, estoy de acuerdo en los 5 puntos que propone y los vamos a apoyar también. Nunca, jamás, el Grupo Parlamentario Popular se va a negar a pedir lo que sea el acelerar el pago de las ayudas o tampoco que se revisen las tasaciones, tampoco que se prorroguen las ayudas de alquiler. A Junta de Gobierno mañana llevamos una petición de prórroga de ayudas de alquiler de reconstrucción y rehabilitación y tampoco que se analice y se informe sobre la marcha de los expedientes. Señor Sánchez, no sé si las tasaciones del consorcio son o no justas o injustas. Lo que sí sé es que es tremendamente injusta la exposición de motivos de su moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jodar. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra la ponente de la misma, señora Casalduero Jodar. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer a los 3 grupos parlamentarios con representación en esta Cámara su sensibilidad. No podía ser de otra manera, creo que no podía ser de otra manera. Creo que nadie es capaz de ponerse de espaldas a los problemas que siguen arrastrando muchos vecinos y vecinas de Lorca. Gracias por apoyar esta moción, gracias por ponernos del lado de los lorquinos y lorquinas. Pero vuelvo a repetir, aprobar una moción está muy bien, pero lo que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para que los acuerdos contenidos en esta moción se lleven a cabo de manera rápida y efectiva. Le corresponda a quien le corresponda arreglarlos. Claro que no, señor Jodar. Claro que no se debe politizar este asunto. Creo que hemos intentado no hacerlo todos aquí esta mañana. Igual en otros tiempos, pues no ha sido igual, pero podemos empezar a superar esos momentos. Debemos empezar a superar esos momentos y ponernos todos del lado de aquellos que todavía siguen esperando que todos, no solamente quienes están gobernando, sino todos como institución, como instituciones aquí en Madrid, donde haga falta, nos pongamos del lado de los lorquinos y las lorquinas. No podemos estar satisfechos, por supuesto que no, hasta que el último de los lorquinos y las lorquinas no haya regresado a su casa, no estaremos satisfechos. No podemos estarlo y entiendo que ninguno debemos ni vamos a estarlo. Quiero hacer aquí un último reconocimiento y creo que también estaré de acuerdo, estarán todos de acuerdo conmigo, hacia todas aquellas personas
que siguen esperando, algunos de los cuales habrán puesto sus esperanzas en las respuestas que se den hoy aquí. Les pido, por favor, especialmente al Gobierno regional, pueden contar con nuestra ayuda. Llámennos, pídannos lo que quieran y lo que podamos hacer que esté en su mano, pero vamos a intentar, por favor, no volver a defraudarles. Vamos a intentar, por favor, intentar que se les dé una solución entre todos y todas. No tenemos ningún problema, vamos a estar allí para lo que haga falta. Con respecto al texto definitivo de la moción, hemos hecho una pequeña modificación que hemos hablado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos con respecto al punto 2. Los puntos 1, 3, 4 y 5 quedarían tal cual los tiene la Presidencia y el punto 2 quedaría redactado de la siguiente forma: que se revisen y se vuelvan a negociar con el Ministerio de Competitividad los expedientes de los edificios que se encuentran en la circunstancia denominada minuto cero para darles una solución definitiva. ¿De acuerdo? Gracias a todos y todas. Muchas gracias, señora Casalduero. Por favor, nos facilita el texto. Entiendo que los puntos 1, 3, 4 y 5 de la enmienda parcial presentada por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, se agrega íntegramente al texto de la moción inicial. Y el punto 2, tal y como ha leído, quedaría que se revisen y se vuelvan a negociar con el Ministerio de Competitividad la situación de los edificios que se encuentran en la circunstancia denominada minuto cero para darles una solución definitiva. Por tanto, procede un turno de 3 minutos que pueden gestionar desde sus escaños para que los grupos se posicionen sobre el nuevo texto. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Bueno, creo que esto es lo que debe primar, el consenso, y más un asunto tan importante y del tanto calado como este. Obviamente estamos de acuerdo con el contenido, como ha quedado la moción, y ahondando en el contenido, pues decir que no soy yo el que dice que las tasaciones sean injustas, son los peritos judiciales los que lo dicen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos, señora Jiménez? Aceptamos el texto de la moción como ha sido presentado. Muchas gracias. El Partido Socialista, Partido Popular, señor Jodar. Sí, señora presidenta, aceptamos el texto con las modificaciones que se han introducido a última hora. Muchas gracias. Procede, por tanto, la votación de la moción, pero no entiendo que se acepta por unanimidad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al punto 2 del orden del día, moción sobre atención a la crisis humanitaria en el Mediterráneo.